nombre es Ramón Siverio y estamos aquí en el Museo de Arte Valencia, en el MUBA. Estamos en el taller de dibujo y pintura con los estudiantes de pintura y dibujo. Vamos a se van a presentar ellos, cada uno. Aquí tengo a mi amiga, ¿cómo se llama usted? Isabela. ¿Isabela qué? Bermecía. Bermecía. Por aquí tengo... Hernali Hernández. Hernali Hernández, nuestra compañera de la clase. Rafael Piñero. Rafael Piñero. Noemí Bermúdez. Noemí Bermúdez, ya la conozco. Venus, por aquí. Venus Lucini. ¿Cómo más? Venus Lucini. Venus Lucini, por aquí. Elizabeth Flores. Elizabeth Flores, sí, es verdad. Por allá, mi amigo Vittorio. Sí. ¿Vittorio qué? Vittorio. ¿Perdón? Gil. Vittorio Gil. No te oigo el apellido, papá. Gil. Gil, sí, es verdad. Por allá el amigo. Luis Rodríguez. Luis Rodríguez. Tú viniste a la casa entera, ¿verdad, Luis? Sí. La amiga nueva, ¿verdad? Judy de Berbecía. Judy, mucho gusto, Judy. ¿Y usted? Doris Morales. Doris Morales. Por allá tengo. Indiángel Hernández. Indiángel. Ángel. Indiángel Hernández. Por aquí, la amiga. Jaxia Mesones. Mesones. Su papá es profesor. Sí, él me llamó. Yo le conté. El compañero nuevo. Escalante. ¿Cómo? Emanuel Escalante. Emanuel Escalante. Por acá tengo a mi amiga de la Tour Michelena. ¿Su nombre? Rosmarie de la Rosa. ¿Cómo? Rosmarie de la Rosa. Rosmarie de la Rosa. Ok. Falta usted. No se me cae. La Blancacer. La Blancacer. ¿Cómo está? El compañero. Ángel Pérez. Ángel Pérez. Por aquí. Jean Campos. ¿Cómo? Jean Campos. Jean Campos. El compañero que estuvo también Diego la clase. Diego Andrade. Diego Andrade, ¿por aquí? César Hernández. César Hernández, ¿por acá la amiga? Jessica Fernández. Jessica Fernández, ¿se me escapa alguien? ¿Estamos todos listos? Bueno, este es el grupo de compañeros que tenemos aquí el día de hoy. Vamos a continuar con la clase. Mirando con nuestro taller, ahorita estamos haciendo el primer ejercicio con respecto a lo que sería arte abstracto. Vamos a ver cuál es el planteamiento. En una hoja tamaño carta hemos trazado unas líneas horizontales que ondulan. Ok, eso es lo primero que vamos a hacer. Aquí están los compañeros haciendo el trabajo. Perfecto, continuamos. Ahora hemos realizado unas líneas verticales que ondulan también. Este es el segundo paso de este trabajo que estamos realizando. Tercer paso del ejercicio. Trazamos una circunferencia de diferentes tamaños. La cerramos, hay que cerrarlas, no se pueden quedar abiertas. Pueden ser óvalos también. Eso se trata. Vamos a ver cómo están aquí nuestros amigos. Más grande, por favor. Hagan su círculo más grande. Exacto. Por aquí sigo viendo. Ciérrenlo, por favor. No lo dejen abierto. Traten de dejar círculos afuera de la superficie. Es necesario. Ok. Márquenlo más duro, hermano. Con un lápiz de cera, por favor. Hagan lo que se vea de verdad. Márquenlos duro. Por aquí como vamos, perfecto. Este ejercicio lo pueden realizar varias. Voy a mandarle unas tareas sobre esto. Dos tareas para la clase que viene. Bueno, esta es la clase que está realizando el trabajo. En este paso hemos agregado los colores verde y rojo aleatoriamente, llenando la superficie de nuestra obra de manera que no hagan contacto, sino distribuido en toda la hoja. Vamos a ver cómo van los resultados de nuestros amigos aquí. El trabajo de nuestra amiga Noelí Arteaga, que creo que me dijo, ¿no? Bermúdez. Bermúdez, perdón. Nuestra amiga por aquí. ¿Su nombre? Jaxia Mesones. Ok. No voy a nombrarlos a todos porque entonces pasamos media hora. Vamos a ver el trabajo que van a ser muy sabroso. Ahí, de verdad. Por supuesto, hay trabajos que no lo ayudan los materiales, por eso digo yo que hay que tener lo mejor posible, comprarse materiales de buena calidad, disculpa. Y fíjense que ese verde es muy manzana, no es un verde oscuro. Pero bueno, estamos trabajando con lo que tenemos ahorita, ya subsanaremos eso más adelante, por favor. Ok. Vamos a continuar ahora. Hemos agregado el color amarillo en esta tercera etapa que estamos desarrollando con color. Nuestro trabajo de los compañeros. Vamos viendo cómo se va desarrollando. Interesante, veo propuestas muy, muy interesantes aquí. Muy rico, muy de verdad. Esto va a ser la base para lo que va a ser después el abstraccionismo en la obra pictórica figurativa. Vamos a tratar de sintetizar elementos, convertirlos en elementos más sencillos.
Muy sabroso eso. No lo mandé a raspar, pero a rallar, pero está muy bueno. La última fase fue agregarle en ciertas partes color negro en la composición. No abusamos de este color porque sabemos las implicaciones que trae. Vamos a ver cómo va el trabajo. De aquí tenemos ya una obra hecha por la amiga. Vamos a ver el trabajo de los compañeros. Hay abuso de negro en algunas situaciones. En otras está bien equilibrado, me parece bien. Muy bueno. Estoy viendo, voy por allá, por favor. Vamos a ver cómo estamos. Por aquí todavía creo que le falta. Lo que hay que hacer en este trabajo es de nuestra amiga, ¿cómo se llama ella? Venus. Le falta repasar las líneas negras. Están muy claritas todas las líneas de contorno de la figura. Ok, estamos viendo el trabajo. Perfecto. Todavía estamos aquí con Vittorio. Va bien, Vittorio, no se preocupe. Adelante. Esto es lo que tenemos hasta la fecha. Esto es el trabajo realizado por nuestros compañeros hasta la fecha. Siberia, estoy aquí en la biblioteca del Museo de Arte de Valencia para hacer una pequeña entrevista a una de nuestras estudiantes del taller de dibujo y pintura. Su nombre es Noelí Bermúdez, aquí la tenemos. Hola. Mucho gusto, Noelí. Hola. Quisiera que nos hablaras de tu trabajo, por favor. Puedes escribirlo, no sé. Vamos a empezar primero por esta obra que tenemos aquí tan bonita. ¿Qué puedes decirnos de ella? Bueno, mi trabajo es experimental, ¿no? Porque tiene más que ver con la expresión de lo que soy como persona que con un propósito definido. Ok. Lo que está acá, algunos son ejercicios de un taller anterior. ¿Este es un ejercicio de un taller? No, ese es luego del taller. Ah, ¿pero qué te motivó a hacer este trabajo? Me parece que lo que somos como persona tiene que ver con esta, ya va. El concepto de la persona moderna tiene que ver con rigidez y con flexibilidad. Perfecto. ¿Okay? Somos muñecos de alguna manera inmersos en una sociedad que nos absorbe y lo único que nos puede salvar son las articulaciones, es decir, la capacidad que podemos tener de movernos de la manera en que queramos movernos. Exacto. Me gusta mucho la imagen de la muñeca articulada porque es algo que es ficticio, pero a la vez puede tener movimientos, ¿no? Puede desplazarse. Esto quiero verlo plasmado te voy a enseñar un trabajo que estoy haciendo con respecto a eso. Y de alguna u otra manera, aquella muñeca o aquella imagen y esta están relacionadas porque... Ah, y este trabajo que está aquí también bien sabroso. Sí, ambas tienen que ver con relax, ¿no? Con la expresión de la calma. Ok. Al igual que el árbol. Ajá, ¿no? Está aquí. Yo diría que es como una secuencia, ¿no? ¿Esta es una secuencia? Sí, es como el árbol siempre representa la fertilidad, la voluptuosidad. Y sin embargo, este es un árbol de dos hojas y son hojas muy grandes. Ajá, muy expresivas. No necesita más hojas, sino tener dos que puedan expresar todo lo que él es. Pues ese árbol está protegido por dos montañas en el fondo, lo estoy viendo. Así es, no está solo. Ajá, eso. Está protegido por una montaña. No está solo. Vamos a hablar ahora de esta pieza que tienes aquí arriba, de esta luna con este mar, ¿no? Sí, eso fue un ejercicio con pigmentos minerales. Ajá, ¿no? Sí. Y era libre también. Ya. Creo que donde mejor me expreso es cuando es libre. Perfecto. No me cuesta demasiado interpretar la realidad cuando es impuesta, ¿no? Ya lo hará. Y bueno, soy muy nueva en esto. Ahora, esto también fue un ejercicio de tratar de plasmar. ¿Tú mismo te lo impusiste lo hiciste en una clase? Fue en una clase. Ya. Y no logré la transparencia de la botella. Ok. Pero eso sí
me pareció muy interesante la redondez del perfecto, del ese trabajo de la botella de cristales, eso lleva tiempo, no es fácil, igual que la tela, no te preocupes, eso me arregla. Aquí tenemos, y este era un trabajo que su título es erotismo y fue también con música. Okay, fue con el profesor Santiago Paul. Ajá. Y fue una expresión en Caracas, totalmente libre. Perfecto. Fue un ejercicio libre, eso. Exacto. ¿Cuál de estos trabajos consideras tú que te representa? ¿Cuál te gusta más de verdad? Porque sin que te quede nada por dentro. El de este. De estos dos y en especial. Estos dos. Okay. El especial, el de la muñeca flotando como en un césped articulado. En un césped. ¿No la has hecho todavía articulada? La he hecho en papel. ¿En papel y en cartulina? En cartón. En cartón y cartulina, y está decorando mi casa. Ok, bueno. Ok. ¿Tienes algo más que decir o terminamos? ¿Ya está bien? Ok, está bien. Bueno, esto es todo por ahora. Nuestra amiga Noelí Bermúdez, tremenda artista que tenemos aquí en Ciernes, está en nuestro taller de dibujo y pintura en el MUBA, Museo de Arte Valencia. Soy Ramón Siverio. Gracias. Buenas tardes.